Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo gameplay del canal. Estamos aquí de vuelta con lo que será el acto 2 de Inazuma. Ha llegado el momento de empezar esta misión que nos obliga, en este caso el requisito es completar el acto 1 y después tenemos que completar la misión legendaria de Ayaka y la de Yoimiya. Y después desbloquearemos Quietud, la sublimación de la sombra, capítulo 2, acto 2, que empieza con Juicio Intempestivo. Hay que regresar a la caza de té de Komore para ver un poquito lo que está pasando. Así que vamos allá, son protogemas rapiditas, así que vamos a la gran aventura en nuestra caza de té favorita. Tengo que destacar que me está gustando mucho cómo están haciendo la trama y demás. Lo único de momento de Inazuma que he visto, que también muchos me lo habéis comentado, es que quizás la misión de Yoimiya es un poco como mucho leer y poca acción, pero bueno, a mí la verdad que el final me ha parecido bonito, pero sí que es verdad que quizás para contar una historia lo hacen de una manera, lo que digo, con demasiado texto, ¿no? La Ayaka por lo menos tenías una mazmorra, tenías cositas y demás, pero en esta literalmente tienes un par de combates y poco más. Aún así está muy bien porque realmente sirve para conocer el personaje y supongo que será para hacer énfasis, ¿no?, de nuevo en el tema de las visiones, lo que está pasando con la Raiden, y bueno, vamos a ver qué ocurre con esta nueva cinemática. Vale, volvemos aquí. Taro-maru. Algo me dice que Toma no está aquí, ¿eh? Vale, parece que algo pasa con Toma. ¡Ostras! Que se la ha llevado a la comisión Tenryu. Espérate. その100個目の神の目の目狩り儀式を行うつもりです。そしてその100個目の神の目の持ち主。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式ってあいつのために準備された目狩り儀式だったのか？ Madre mía, la que se puede haber liado. 将軍様と天領奉行の者は100個目の神の目の目狩り儀式を行い、 o sea, van como a celebrar, ¿no?, que han conseguido 100 visiones. Recordemos que algunas de ellas son, son visiones falsas, ¿vale? No confundir con los engaños que hace la Sarina de Esnezaya. No, vamos todos. Tú sola no, ¿eh? Pero tú eres la princesa Garza. お前が直接言ったら、シャブ行がライデン将軍の敵になっちまうだろう。公の前でライデン将軍に抗えば。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。No hables más. Él también es mi amigo. Yo lo salvaré. しかし... Tú misma lo dijiste, no hay tiempo que perder. Vale, pues nada, parece que se ha liado parda, literal, ¿eh? O sea, wow. No me lo esperaba, ¿eh? Ha sido... Empieza bien este acto 2. Madre mía, madre mía, madre mía. Han pillado a Toma. Esto solo puede significar una cosa y es que vamos a ir ahí a por todas porque lo que digo, Toma es el Tartas de Inazuma. Ya lo habéis visto, se parece mucho a Tartaglia, ¿no? En... altura, en un poco el tema del pelo y tal, aunque tengan sus muchas diferencias, pero a mí me recuerda mucho al Tartas, así que le tengo mucho cariño ya de base. Así que lo que digo, vamos a por todas, vamos a ir a donde tengamos que ir, pero a ese Toma hay que rescatarlo. ¿Qué puedo decir? Ha llegado el momento de implicarnos a tope, de dar por sentado que vamos a tener que rescatarlo, y bueno, lo tocho es que estamos aquí al lado, así que... Uf.
Ojo, ahí está Toma atrapado, ¿eh? Está maniatado con dos guardias. Vamos a liberarlo. ¡Madre mía! Los de la comisión ya están liando parda, ¿eh? Aquí desde el principio. ¡Wow! ¡Ojo! La Shogun Raiden. ¡Ojo! Esto pinta a bosazo, ¿no? Wow. Quiero este PJ. Yo lo siento, pero quiero a la Raiden, quiero... ¡Uf! ¡Qué pasote! O sea, la habéis flipado, igual que yo. Lo sabemos, lo sabéis. Lo saben de aquí a Murcia, ¿vale? O sea, esto es increíble. ¿Qué queréis que os diga? Inazuma, de verdad, así sí, mi hoyo. Así sí, madre mía. La espera ha merecido la pena. ¡Wow! ¡Qué guapada de cinemática! ¡Qué guapada de todo! Y ojo que... Espérate. Los siete, Arconte Electro, vale. Hay pelea, ¿no? Ojo, mete. Vamos a soltar aquí el... ¿Se ha cargado el electro? Vale. Me recuerda a una mezcla entre... ¿Qué chico? Vale, esto hay que reventarlo o quita mucho, ¿no? Por lo que veo. Vale. Ahí va. Que mete bastante, ¿eh? Tengo que destacarlo ahí mucho. Me curo, porque si no me va a reventar, bro. ¡Jope! Me está quitando muchísimo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡No! Que no me está dejando ni curarme, chaval. Vamos a intentar darle un poquito ahora con Eula. Vale, es inmune. Con eso hay que tener cuidado. ¿Curamos? ¡Ojo! ¡Locura! No le estoy quitando nada apenas, ¿eh? Vale, esos son como bombas que pone. A ver, le estoy pidiendo el truquillo, pero... Ojo.
¡Ah, me lo bloquea! ¿Qué dices? ¡Buah, chaval! Me va a reventar a todo el equipo así, o sea, yo aquí sin Xiao, bro. Me ha reventado a Eula. Qué guapada, tío. Está como vos, brutal, ¿eh? ¿Qué hace? Creo que no la podemos reventar ahora, ¿eh? Ojo. Pero vamos. ¿Pedazo? ¿Pelea? Vale, vale, parece que retirada, ¿no? Quiero enfrentarme a ella, bro. Kareo Megarire no Taisho. Sugi wa kanarazu ya hito tachi yo. ¡Lol! Yo de verdad os lo digo, este acto 2 ha empezado demasiado hard. O sea, ¿qué pasada? El combate ha sido flipante. Me imaginaba que no podíamos ganarla en el hecho de que me ha hecho lo de bloquearme las habilidades elementales. Y claro, realmente, a ver, con Eula podía haberle seguido golpeando y golpeando y golpeando. Pero el tema es que me había bloqueado la curación y todo. Iba con realmente dos personajes del equipo, ¿vale? Por hacerme el guay. Estoy llevando a los otros por el tema de amistad y demás, pero la verdad que aquí, pues lo que digo, ya hace falta volver aquí a reclutar al Tito Xiao, ¿no? Y ir ahí con el equipo, con Diluc, por ejemplo, también puede estar bien, llevar uno de cada elemento. Pero ojo, el combate ha estado brutal, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? Vale, parece que viene otra cinemática o algo, un momentito. Wow. Me ha dejado loco, os lo digo en serio. Pantalla en negro, yo no veo nada, oigo cosas, pero... Me encanta cuando pasan estos bugazos, ¿eh? Pues nada, ahí está. ¿Por qué nos detenemos aquí? ¿Qué necesitas que hagamos? タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐに御尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちを匿ってくれる勢力は総いない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確か三好宮によって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ。渡隅島の荒人神の巫女 三好宮国民によって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。Tú también。安心してくれ。隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上ぐずぐずしてると天領奉行の人が追いついてくる。おいらたちも。 Vale, supongo aquí habremos actualizado. En nombre de la resistencia parece que va a otra misión. Hay que huir a otra isla, ¿no?
Y parece que tenemos que ir literalmente, ¿no? De una vez de todas. Ya sabéis que la parte de Inazuma que tenemos ahora mismo son tres islas. Vamos un momento por aquí, que parece que tenemos algo ahí. Está, vale. Conviértete en el objetivo del decreto de captura de visiones. Vale. Yo lo que digo, creo que habrá obviamente que averiguar más cositas de la isla. Así que vamos a aprovechar y vamos a continuar. Seguimos en la misma misión, ya sabéis, el capítulo 2 del acto 2. Ahora mismo el objetivo, no me sale ni marcar en el mapa, pero bueno, supongo que tendremos que venir aquí, por ejemplo, para coger rápido el barco, ¿vale? A la isla de Amakane. Y desde ahí podremos un poquito avanzar en esta trama. Así que vamos allá, al teleport. Ok, pues nada, nosotros vamos al lío, lo que digo, vamos a venir a la isla para coger la embarcación. Y en este caso es importante que vengáis a misiones y marquéis, en este caso, la segunda parte, que es en nombre de la resistencia. Con esta misión marcadita, ya sabremos hacia dónde tenemos que ir. Parece que hay que conseguir información en Tatarasuna. Pero lo que digo, nuestro objetivo en esta parte, después de haber completado ya lo que sería la primera parte, ¿no? Es venir a simplemente a explorar un poco. Iremos hacia la zona para ya, para el próximo vídeo, dejar toda la parte de esa nueva isla. Así que vamos a poner rumbo de viaje. Y qué puedo deciros, he flipado con la segunda. O sea, es que, madre mía, se ha robado todo el papel, ¿eh? Aquí tenemos un desafío. Y Lichurlios para probarlo de allí, ¿no? Ya que me han quitado todo de la carga, vamos a... O sea, hay que hacernos una curita buena. Ahí está, tres para afuera. Este ya es... Recarga elemental a tope, ojo. Cogemos todo. Pillamos cofre. Vale, ahí parece que está... Vale, vamos un momento con el desafío. Vale, esto es con el barco. Hay que dejarnos el barco preparado, vale. Vamos allá, rompemos la barrera. Ahí está. Vale, el rompeolas está ahí. Pero esto entonces no se rompe, ¿o qué? Vale, a ver, vamos a hacer de todos modos el desafío, ¿no? Espera. Vamos a ser listos, vamos a colocarnos bien el barco. Se supone que es aquí, ¿no? A ver. Vale. No, no funciona lo de salir. Me da mucha rabia cuando no... Por más que me mantenga pulsado, tarda la vida. Ya veré cómo va el desafío este, pero bueno. De momento es lo que digo.
Tenemos el rompeolas, eso es lo bueno. Aquí parece que tenemos un dominio, así que vamos a activarlo. Jardín de los pensamientos, muy bien. Ahora volveré al... Vale, a ver. Oh, vale, esto es para lo de los talentos de Ayaka. Importante. No, no es mal lugar entonces, vale. Vamos a subirnos al rompeolas. Y lo que digo, esta isla de momento ya exploraremos más tarde. De momento tengo que desbloquear el dominio, pero nuestro objetivo es ir más allá. Tenemos que ir al objetivo que está por detrás, así que vamos al lío. Ok, pues como veis ya hemos llegado a tierra. Lo que digo, me he pegado un pequeño skip porque he estado haciendo el tonto con el barco y al final esto no era lo importante. Así que vamos a ver, porque aquí tenemos parece que otra de las estatuas, ¿no? Y por fin vamos a poder un poquito avanzar con todo esto. Lo que digo, el plan es revelar un poquito del mapa. Aquí estamos en Tatarazuna, aquí tenemos un par de enemigos, así que vamos a golpear con dureza. Cambiamos a Eula. Soltamos cura con Jin. De nuevo Eula. Vamos a quitar primero los facilitos. Queda afuera, queda el rojo. Vale, este ya está, ha sido fácil. Venimos por aquí. Ojo, que vamos aquí pillando materiales a punta pala que no viene nada mal. Vale, por aquí hay más cosas. Investigamos. A ver, nuestro objetivo está claro, hay que subir esta roca, así que vamos allá. Lo bueno es que aquí desbloquearemos por fin un poquito más del mapa, a ver un poco qué nos encontramos, así que ha estado bien. Me ha molado la pelea contra Shogun Raiden. Ojo, estatua de los siete, a ver. Vale. ¡Wow! Vale, aquí está el mapa revelado. Madre mía, qué guapada. Ojo, aquí hay un montón de cosas. Nuevo jefe importante y aún tenemos zonas sin descubrir, amiguitos. Así que vamos aquí, sobre todo lo que digo, a buscar alguno de los teleports. El próximo vídeo hay que dirigirnos aquí al cuartel de Kuzhou. Obviamente este puede ser un teletransportador interesante. Pero lo que voy a hacer es voy a marcar estos, ¿vale? Vamos a marcarlos para hacer el borde. Exploramos un poquito así. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Vamos teniendo más cosas. Aquí está, partir. No pilla ningún Electrooculus, así que no voy a hacer ninguna ofrenda, obviamente. Pero bueno, vamos allá. Ojo, aquí hay un Selly. Me hace bastante ilusión, explorar todo esto, es lo que digo, es divertidísimo y seguro que nos ayuda un montón. Vamos allá. Vale, ahí está guía del relámpago. Perfecto, esto se ha de llevar unos pocos silis, ¿no? A sus lugares. Pero bueno. Mira, voy a venir por aquí. Aquí tenemos esto, que es un desafío de... A ver. ¿Dónde está el cofre? Yo creo que llego bien. ¿No? Ahí estamos, desafío completado. Bien, 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 bien. Ahí estamos, con el buen desafío completado. Y de paso un teleport por aquí. Ahí está. Vale, ¿y esto qué es? Vale, esto de ti pinta que es un electrogamo como este, ¿no? A ver.
A ver, si así vale. Ahí está. ¿No? Abierto. No. No, algo falla aquí. Bueno, ya lo descubriré, porque aquí lo que digo, tenemos bastantes cosas por lo que estoy viendo, pero bueno. Vamos a ver por aquí. Ojo, desafío, ¿no? Es que casi todos son de lo de los electrogamos estos, que, a ver, están bastante, bastante divertidos, obviamente, pero está lleno de desafíos esto, ¿eh? Me flipa un montón, o sea, es lo que digo. Me lo voy a poder pasar bastante, bastante en grande, y eso es bueno. ¿Y aquí dónde está el templo, bro? Ahí dentro. Pero bueno, yo el objetivo que tengo aquí es lo de ir a los teleports. Vamos allá. Ahí vemos más cositas de la costa. Es flipante, ¿eh? De verdad os lo digo. Lo que digo, esto de Inazuma... ¡Ojo, eh! Para aquí, para nuestro amiguito. A esto sí que me los puedo reventar un poco, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, que me congelan! Vamos allá a soltar el espacio, perfecto, ahí está. Me ha one-shoteado, tío, básicamente. Vale, voy a tener que tener mucho cuidado con los del agua, porque estos aquí revientan que flipan. Así que vamos a quitárnoslo rápido. Con Eula, uno menos. Vale, vamos a... Por el otro, por aquí, perfecto, ya la tengo. Vale, solo nos queda el samurái, ¿no? Vale, esto es fácil. Cuando solo nos queda uno, lo reventamos aquí. Ahí está. Me mola, me mola. Tengo que decirlo, esta área es flipantemente divertida. Aquí yo alucinando con los samuráis y demás. Pero lo que digo, voy poco a poco a ir descubriendo las cosas, ¿no? Y ahora pues ya toca básicamente... Simplemente lo que digo, hemos hecho una ruta para ahorrar en teleports y ahora ya podemos ir poco a poco dirigiéndonos hacia los de la misión. Así que vamos primero al que estoy marcando, ¿vale? Y bueno, si pillamos algo por el camino, pues es lo que tenemos. Vale, aquí hay algo, unas barreras. No sé qué son, pero están aquí. Yo digo que esto sea para alguna cosa de la principal, ojo. A ver, nosotros ahora tenemos que venir y subir todo esto, así que vamos allá. Nos esperamos aquí, recargamos un poquito, ya sabéis, para que Eula no se nos canse mucho. Y vamos al lío. Opa, ahí estamos, bien. Nuestro objetivo sigue siendo el teleport. Lo que estoy viendo es que por aquí estas paredes sí que se pueden escalar, pero las otras no. Es decir, hay como una barrera, ¿no?, que las protege. Vale. Vamos a esperar aquí a que Eula pille ahí el rebufo. Ahí está. Vale, el teleporte este va a estar bien que lo tengamos activo, porque, lo que digo, nos va a ayudar yo creo que bastante. Ojo, que no llego. Opa. Uf, justito, chaval, madre mía. Un poquito más y al lío, ¿eh? Vale. Ahí hay como una base protegida, ¿no?, por esta especie de cúpula. No sé lo que es, ¿vale? O sea, no tengo ni idea, pero estoy flipando lo que digo. Después del pedazo de combate que hemos tenido aquí contra el Arconte, solo tengo ganas que descubrir más y más, así que vamos al lío. Vale, allí parece que enfrente tenemos otro teleport, así que vamos a pegar el buen vuelo. Y vamos a ir a, por lo menos, ir habilitando lo que digo, los principales teleports hasta el siguiente objetivo, para ya en el próximo vídeo continuar con la aventura que vamos a tener en Tatarasuna. Esto, lo que os digo, es Genshin Impact en estado puro. Estoy flipando con estos actos, la verdad que los han hecho muy buenos. Y realmente hemos podido ver un enfrentamiento contra Shogun que ha sido alucinante, ¿eh? O sea, me ha vuelto loquísimo, tío, es que ha estado muy guay. Vale, a ver, esto ya estaría, entonces ahora vamos un momentito al mapa.
Vale, vamos aquí a abrir el mapita y vamos a seleccionar el último teletransportador que vamos a ver hoy, que es este aquí, el del cuartel Kuchou. Así que lo marcamos y simplemente vamos a poner rumbo ahí para ir terminando este gameplay del día de hoy. Lo de hoy es que no he tenido mucho tiempo y he visto que está lo del enfrentamiento aquí con la Shogun y que esto va a ser como la resistencia, ¿no? Entonces pienso que puede ser un buen momento para hoy hacer algo simplemente quizás más breve, para luego ya poder, incluso si puedo más tarde, os prometo que me vuelvo a poner a grabar como un loco. Pero es que, madre mía, estos días están siendo una auténtica locura, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no doy abasto. Y encima, lo que digo, que también con Genshin es que han puesto un contenido muy, muy bueno, ¿eh? O sea, estoy disfrutando muchísimo de esta gran aventura. Me lo estoy pasando en grande, que es lo importante. Y yo qué sé, es que esto, fijaos con lo del... Está brutal, ¿eh? A ver, dadme un segundito. Vale, aquí veo que hay más misiones. Es lo que os digo, es que encima hay un montonazo de misiones aquí en Inazuma que quiero completarlas, de verdad, todas y cada una de ellas. Quiero pasarme esto al 100%. Creo que Inazuma, lo que digo, trae contenido para muchísimos vídeos, para muchas aventuras, que al final es lo que mola, ¿no? Y las voy a disfrutar de principio a fin con todos vosotros y vosotras, dándolo todo, adentrándonos en objetivos varios. Y bueno, a ver por aquí qué hay, porque lo que digo, tenemos el teletransportador, tenemos una vista, ojo. Y una misión. Punto de teletransporte. Venimos aquí y activamos el mirador. Y con esto, lo que digo, en un nuevo horizonte lleno de aventuras, parece que terminamos por el día de hoy. Se viene la continuación de este acto 2 del capítulo 2 en el próximo vídeo. Espero que os lo estéis disfrutando. Soy José Herrero, esto es KTS. Y nos vemos en la próxima. Adiós.